Muy buenos días, familia. Amanecemos otra vez aquí. Ya habéis visto cómo hemos ido a hacer la compra del pan y ver este magnífico paraíso. Mira, tenemos excursión de abuelos hoy, ¿eh? Bueno, vamos dirección, no sé, a hacer la compra aquí al lado. Ah, bueno, que nos estamos yendo y leyendo aquí buscando pueblos de la Selva Negra. Acabamos de enterar que este es uno de los pueblos más populares de la Selva Negra. Laufenburg, Laufenburg. Donde dormimos anoche, Donde ¿no? dormimos anoche. Y aparte que dice que se llama la historia de la llamada Perla del Alto Rin. Porque el río este es tener... Es que espérate que tengo que seguir bajando la Wikipedia. No, pero es cierto, mira, es que ayer no nos informamos, pero ¿ves? Es uno de los primeros pueblitos de la Selva Negra. Nosotros pensando que estábamos aquí perdidos para entrar en la Selva Negra, pero estamos en la Selva Negra. Laufenburg. Bueno, vamos a ir a hacer la compra aquí en Alemania y vamos a comparar algún precio respecto a Alemania, respecto a Suiza y España. Claro, los sitios que Venga. hemos visto. Boxes are defeated. Purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing. Life is easier concealing. All emotions to the start on your heart going numb. I shouldn't be in drive more. I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy. I can't see straight. I've been running on the freeway till I get blinded by the headlights. They go past me. I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly is having the right thing. Me gusta este supermercado que hay mucha variedad en todas las cosas. Vas a la zona de jabones y de este te vuelves loco. Pasta, mira, tenía todo el pasillo de pasta que tenemos. Bueno, debes decir que la grande superficie en Bueno, España. también las grandes superficies de España también tienen en las que vamos. Pasa que nosotros siempre vamos al mismo. Gracias, gracias. Apreciar tanto en Alemania como en Suiza, lo que es la carne, no hay mucha variedad. Y el pollo, y es muy caro. El embutido también. Ahora, la fruta y eso más o menos igual, pero lo que es la carne, los embutidos y todo eso es bastante más carito que en España. Aquí hemos comprado pavo, que creo que es un pavo muy bueno, porque 350 gramos nos ha salido 8,32 euros. Es más caro que en España, pero bueno, también creo que es un buen pavo, ¿eh? ¿Era de oliva? Porque tiene una aceituna. Olivia, aceituna. No creo que se vea virgen ¿Cuánto extra. Sale? 4 euros. Should have been a little bit more focused on the place that my feet needed to go. And as they go past me, I see the last me that I ever will be. Ya hemos terminado la compra, que no ha tardado como hora, una hora estando ahí, y vamos camino a Friburgo. Lo vamos a tomar como centro de estancia. Desde ahí nos moveremos a los sitios, ¿vale? Pero bueno, de aquí a Friburgo, si vemos algo, pues nos quedaremos ahí, pararemos y tal. Pero la idea es llegar a Friburgo y cogerlo como estación de penitencia, se diría, ¿no? Bueno, como base principal del sitio, ¿vale? Como una base principal. Y de ahí nos moveremos a los distintos pueblos. Sé que después de este vídeo, que lo veréis mañana, nos vaya a empezar a decir, ir a este sitio, ir al otro. Pues vale, pues decírnoslo y así ya nos vamos planteando la ruta. Porque tenemos como 12 pueblos que queremos visitar, pero seguro que algunos sabréis ustedes que no sepamos nosotros. Así que ya lo sabéis, dejadlo aquí debajo en los comentarios y ya haremos la ruta. Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky. Following our hearts, so then we take a ride. Wherever I always try to let my spirit fly. Fly away. Bueno, paradita en el camino para comer. Y hemos parado aquí en esta maravilla de la naturaleza de Alemania. Vamos a comer rápido una ensaladita, rápido. Y nos vamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Estás helado. Chao. La gorda tiene hambre. Bueno, yo no. Tenemos hambre porque ya es hora de comer. Ensalada aquí de la tierra. Lechuga buena.
aquí en este paraíso. Un poquito de pavo que compramos. Es que mira, el embutido era bueno, ¿eh? Por sí, eso salió chévere, mira lo que es. Mira qué calidad, ¿eh? Un poquito de queso que nos falta y que ya es el último porque se le acaba de acabar el queso a Pablo. Y pancito del bueno, pancito de la tierra de este aquí. Artesano. Alemán. De esos que dice que ensucia mucho con el polvo. Hay frunken. Alemán. No, no muevas mucho, mira, ya estás echando polvo. Bueno, vamos a comer. Bueno, familia, acabamos de llegar a Freiburg. Bueno, aunque la gente le dice Friburgo, pero no lo sé. Friburgo, ¿no? No, sí, queso de Burgos o algo, no lo sé. Freiburg. Bueno, que no hemos hecho un lío porque hay un ha habido aquí un momento de tensión flipante que nos pensábamos que nos habíamos perdido. Pero no, estamos en el sitio. Vamos a hacer reconocimiento de la zona en bicicleta. No sé si grabaremos o no, pero mañana, que es sábado, y va a ser buen tiempo, sol, queremos grabarlo bien porque sacar todos los paisajes y aparte hay gente también, si eso es, y hay un mercado también que descubriremos. Hoy vamos a ir en plan ruta, ver un poco y mañana ya sí haremos el vídeo con el buen sol y buen tiempo de Friburgo y lo reconoceremos. Es que ya son las 6 de la tarde. Sí, es un poco tarde, así se que va vamos, a darnos, noche en breve. Vamos a darnos un paseo y ver qué hay por ahí. Una fiesta pakistaní, ¿no ves la música? Bueno, familia, estamos en la plaza del teatro de Facebook. Es decir, el teatro lo tenemos aquí y esta es la plaza. Primeras sensaciones, estamos flipando, la verdad. Todo el mundo va en bici, pero es una locura esto. Y la gente va en bici como los coches, como locos. Es flipante esto, estoy encantado aquí. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué tiene? Unas castañas. Qué bonita es, ¿no? Porque me gusta cuando son así, que se ven todas como en el mismo, a la misma altura las casitas. Qué bonito. Y mira, y encima ya si está el puesto de castaña en el medio, tiene una postal esto. ¿Vamos a comprar unas castañas o no? Dankeschön. Tienes que decir Dankeschön. Dankeschön. Oye, esto mola, ¿eh? Toma, la castaña. ¿Ves? Esto sí ya nos gusta, ya. Está caliente, sopla. Está bueno. Mira, esto lo viene en España, ¿eh? La bolsita para tirar. Aquí, la, ¿viste? Qué bueno. Muy limpio. Pablo dice porque hay tanta gente ahí sentada. Y yo le he dicho, es algo más bonito que ponerse ahí con su copa de vino a hablar y mirar esto. Señales. ¿Eh? Esto no tiene precio. ¿Verdad o mentira? ¿Venimos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde estás? Esto es como un mercado, pero auténtico. Mercado fritanguero. No, pero nos gusta, porque mira el ambiente que hay. La gente ahí en su bolsita, parece que hay concierto y es viernes, así que... Familia, llegamos al final de la noche y estamos algo cansados después del viaje de... Como todos los días, vaya, y no hay nada nuevo. Pero a mí me queda el trabajo de terminar este vídeo para publicarlo mañana. Ha habido un problema con el vídeo de hoy al subirse porque tuve un pequeño fallo con el editor y tal, y ya lo conseguí y se subió bien. Tarde, pero se subió, ¿vale? Lo siento, si tengo que decir lo siento, aunque no debería, pero bueno. Mañana intentaré subir el vídeo a las 8 de la mañana para que podáis desayunar todos viendo este vídeo, ¿vale? Así que nada, familia, nos despedimos. Nos suscríbete al canal, dale a me gusta. Mañana os enseñaremos Friburgo. En español, Freiburg. Freiburg. En alemán, Freiburg. Freiburg. Y nada, que estamos encantados de estar aquí, estaremos unos días y nada, suscríbete al canal, dale a me gusta y os dejamos unas imágenes de vuestras autocaravanas, coche, carro, moto o lo que sea. Casa rodante. Nada, nos vemos mañana. Chao, buenas Adiós. Noches.